Shields de Tefuru Makiteru Bahari Janai Waku Waku o 100 bai ni shite Party no shuyaku ni naro Mujuu ni nareru mono ga Bueno, gente, pues bienvenidos de nuevo después de meses de no hacer un Zenkai podcast. Yo creo que unos mínimo 3 meses o a lo mejor poquito menos. O más. No, bueno, yo creo que en septiembre haber sido el último. No sé qué estás picando, pero suena que estás picando algo. Oye. Ah, ese celular. ¿Qué pasó? Okay. Ya deja el celular en paz. Pero bueno, bueno, vamos a hablar de Dragon Ball. Bueno, mira. Que la vera. Ya. Es que se oye un chingo, güey. Oye, bueno. ¿A poco se escuchan mis pedazos? Pero bien cabrón. Cabrón, pero bueno. Pues el Zenkai Podcast, para el que no lo sepa qué es este podcast de unos fans de Dragon Ball, donde hablamos de puro Dragon Ball. Y donde hablamos de noticias, de lo que va pasando en Dragon Ball Super, ¿cómo se podría decir? Teorías de la conspiración que traemos y así, ¿no? Y ya traíamos, curiosamente hoy traíamos la idea de grabar y ya se venía... Sí. Ya se venía cocinando. Posponiendo. Ajá. Bueno, también posponiendo, ¿eh? Sí. Sí, o sea... De hecho, amigo... ¿Eh? ¿Qué? Ahí en el Facebook. Ajá. En el Facebook que nos han preguntado que si cuando... Trabajo, que si les... Sí, la verdad es... un amigo acá me pregunta. Sí, la verdad es que es complicado grabar Zenkai Podcast pues por el trabajo y cosas así. Espero que ya vuelva más seguido. ¿Cómo se podría decir? No, lamentablemente no pudimos meter otro miembro. Otro integrante. Por culpa de Skype, así es. Pero bueno, aquí la cosa es hablar de Dragon Ball. Y pues ya saben, aquí me encuentro con el Abner. Yo soy Miguel Góngora. Abner, saludos. Hola, gente. Perfecto. Saludos, después de mucho tiempo. Exactamente. Y bueno, entonces, primero que nada, tenemos que mencionar lo que nos impulsó a grabar este episodio del Zenkai Podcast. Primero que nada, hoy se filtró, bueno, después de que terminó ¿qué es? Capítulo 76 de Dragon Ball Super, ¿cuál? ¿Capítulo qué es? Este es 75, el siguiente es el 76. Ah, ok. Bueno, al terminar el capítulo 75
que se transmitió hace unas horas en Japón. Ya ven que hay lugares o páginas de internet que lo transmiten en vivo. Pues resulta que al terminar Dragon Ball Super, como saben, desde finales de diciembre hasta ahorita, bueno, de hecho todo diciembre y todo lo que va a ser enero son capítulos de relleno. O sea, pero un relleno así nefasto de ese que... Sí, falta otro episodio. Faltan 12 episodios de relleno, porque es hasta el 5. Sí, faltan 12 episodios de relleno. A ver, déjame fijarme bien. Espérame. No, que... falta uno, güey. Falta un episodio de relleno nomás. Sí, el siguiente, ¿no? Ajá. Sí, el sí, episodio porque el otro entre en febrero ya. Le sigue al 77. En febrero. Sí, mira, el episodio 76 se va a transmitir el 29 de enero. Y el episodio 77. El episodio 77 se va a transmitir el 5 de febrero. El episodio 77 va a ser el primer episodio de lo que va a llevar el nombre de Ushu. ¿Cómo dice? Ushu Saibaba Gen. Ushu Saibaba Gen, dicen. Que es el, que es el arco de los supervivientes del espacio, algo así. Ushu es espacio, ¿no? Entonces, de la supervivencia espacial, un pedo así se llama. Pero pues aquí le van a poner, yo creo que, el arco de la supervivencia de los universos, un pedo así, ¿no? Pues hoy se acaba de, como lo dijimos, cuando se terminó el episodio, sacaron un previo de lo que va a ser el episodio 76. ¿Qué? Pero a la vez... No, dilo. Ah, sí, dale. Ok. Bueno, viene el previo de lo que va a ser el episodio 76, que va a ser un episodio, pues, de relleno, como ya lo mencionamos, donde Krillin va a tener unas pesadillas ahí con antiguos enemigos, va a salir Tambourine. Está bien sacado, está... ¿Te acuerdas de la escena de Star Wars de el retorno del Jedi cuando Luke entra como enfrentar sus miedos en bosque? Simón. Y se le aparece, digamos, Darth Vader o él mismo. Sí. Es lo mismo, le van a aparecer como los miedos o algo de Krillin, y los va a tener que superar. Qué mamá. Que en eso vienen siendo los enemigos y les chingada. Es de relleno. Está súper de relleno el pedo. Pero va a estar chistoso ver a los monillos ahí, aunque sea de ilusión. Pues sale Freezer, sale Cell, sale Tambourine. Que el Tambourine me da mucha Tambourine. Risa. Sale Vegeta. Piccolo de Macu, joven. Original. Ah, Piccolo de Macujo. Scouter. Ándale. Nappa, ¿te parece? Sí, sale Nappa. O sea, salen todos los enemigos que ha tenido Krillin, que pues prácticamente son los mismos que ha tenido Goku. Pero al terminar ese pedazo del previo, el siguiente capítulo, de pronto empieza una rolita diferente y ves un chingo de animación y un desmadre. Ves primero a Kabe, que es este Super Saiyajin del universo 6. Luego ves a Frost, que es este Freezer del universo 6. Y de pronto ves a una mujer, ves a una muchacha ahí parada así, güey, y te quedas... ¿Qué pedo, güey? Y de pronto le sale un aura así de poder, se transforma en Super Saiyajin, güey. Ajá, amarillo y verde. Se convierte en Broly, güey. Se transforma en Super Saiyajin y se convierte en Broly a la vez. No, güey. Se convierte en Super Saiyajin legendario porque es el aura, el pelo igualito al de Broly. El mismo peinado, de color verdoso amarillo, el aura verdosa. Sí, cierto, sí, cierto. Y es Broly. No, es Broly vieja, güey. O sea. La forma de original de la se transforma, güey, como Hulk, pero pues en su forma super Saiyajin legendaria en Broly, güey. Sí, el internet ahorita con qué pedo que está pasando. Sí, la verdad es que se transforma en Broly Super Saiyajin legendario, como dice el Abner. Y se ve, o sea, se ve bien cool, pues, porque es una morra así como toda zarra, pues, es una morra flaquilla acá. Y de pronto se empieza a ver que el pelo se le empieza a transformar, pues, y se ve bien curada la animación. No. Ya luego vemos... ¿Cómo? Te estás cortando un chingo, güey, y te oyes bien alejado, güey. Te estás cortando un chingo y te oyes bien alejado. Ah, bueno, va a ser más para acá. Ahí está. Vale. Ok. O sea, vemos cómo
se transforma y sale corriendo Broly, ¿no? Eso, para empezar, hay varias cosas que aparecen en el teaser. Pero yo creo que eso del Broly ahí, a todo el mundo le va a hacer, ya sea o emocionarse como a mí, o que, a mí emocionó. O que se emputen, porque muchos no, se van a emputar. Es que a mí me emocionó por lo mamón, así de plano, o sea porque ya andaban, es conocido, y no tanto en Japón, sino fuera de Japón. Sí, fuera de Japón. Que Broly es muy popular entre la gente. Sí. Y hace poco leí una entrevista, de hecho, que le hicieron, no me acuerdo quién chingado, creo que me acuerdo, tengo que ver con Dragon Ball Super, no me acuerdo el tipo, pero dijo justamente eso, que Broly, curiosamente, es un personaje que es muy popular en el occidente, porque por su diseño de que es una masa de músculos, pues. Ajá. O sea, como acá, ya sabes, es otra cultura y la madre, pues Broly como que apega más a ese perfil de villano o macho, no sé, macho hipermamado. Ajá. Sí, porque realmente Broly rompe mucho el molde del villano de Toriyama, pues realmente Toriyama no hace personajes así de exagerados, o sea, si te das cuenta, ninguno está tan mamado como Broly dentro de los enemigos del canon, hasta ahorita que ahora este es canon. nunca usa personajes así como villanos fuertes, porque siempre hace lo opuesto, siempre hace que un enemigo se vea como que aparentemente débil, pero sea muy fuerte, así como Majin Buu gordo, Majin Buu chiquito, Freezer, que es una cosa chiquita, pero poderosa, o sea, es delgadito, pues no hace usualmente personajes super mamados. Y durante mucho tiempo en internet andan con el mame de que Broly iba a aparecer en una película, no sé si lo habías visto, que yo me burlaba. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, ese mame ha seguido por meses, güey, no creas que ha parado. Sí, seguían con los memes de Broly va a aparecer en una película de Dragon Ball Super. Broly. Y yo, sí, güey, nunca va a salir el puto Broly. Y realmente no ha salido Broly, o sea, pero metieron a Broly sin meterlo, o sea, agarraron el diseño de personajes. ¿Saben qué? Ah, quieren a su pinche Broly, ahí está, agarraron. O sea, pero Genderbender, vamos a hacerlo Genderbender, ahí está, tienen a su pinche Broly, pero en vieja. Es que, ¿sabes qué? Lo que está ahí, no, mamón, es que Toriyama ha deshecho todo lo que hicieron los de Toei en los 90. O sea, todo lo extra, Toriyama lo ha deshecho de maneras bien curiosas. Por ejemplo, cuando nos presentaron a este Pilaf niño con la Mai niña, con el Chu, ¿cómo se llama? Ahí deshizo Dragon Ball. Lo hizo lo opuesto. Ajá, deshizo Dragon Ball GT. ¿Cómo? Pues haciéndolos a ellos niños, porque ellos lo que querían hacer, o sea, lo que querían era hacerse morros para poder seguir viviendo porque ya estaban rucos, ¿no? Sí. Y obviamente pues termina pasando lo contrario, o sea, hacen niño a Goku y bla bla bla, GT, ¿no? Aquí, pues en la película La Batalla de los Dioses ya vimos que nos presentan que eso pues no pasó y ya se abre este nuevo canon, ¿no? Y ahora... todos sabemos que Toriyama no es muy fan de lo que pasó en Dragon Ball GT. Y vemos cómo Broly, que no es de Dragon Ball GT Broly, pero es un personaje creado por Toei Animation para la película de que se llama El Más Fuerte del Universo, un pedo así. Y Toriyama retoma a ese Broly. O sea, yo me imagino que debió ser tanta la presión, tanto de los fans, tanto de Toei, hacia Toriyama por revivir a ese pinche mono, que dijo, ok, lo voy a revivir, no, pero a mi manera. ¿Sabes qué? Sí, ándale. Yo pienso que fue presión de Toei, como dices tú. Sí. Oye, Toriyama, y si sacamos una peli de Broly, güey, oye, Toriyama, Broly es popular, oye, Toriyama, ¿sí te das cuenta que en todos los juegos de Dragon Ball metemos a ese mono? Es por algo, güey. Todo el mundo quiere ese mono gigante, güey. Mételo, güey. Y está bien culero, sí. Broly, güey. La neta, Broly está bien culero, güey. Pues, a mí, morro, sí me gustaba el mono, pero sí, viendo las películas de nuevo, pues, la verdad es un personaje villano que nomás es... No tiene trasfondo, no tiene nada, güey. No tiene trasfondo. Sí, o sea, su origen estaba bien pendejo, o sea, de que se enojó porque Goku... Porque Goku lloraba a un lado de él, güey, ajá, o sea, lloraba a un lado de él. Pero es que lo que
lo que hace popular a Broly no fue eso, ni el trasfondo, ni eso, nada, fue el diseño. O sea, la gente le impresionó el diseño, vamos a decirlo así. O sea, el hecho de que fuera una masa gigante de Saiyajin de músculo, o sea, que fuera un Saiyajin y fuera así hipermamado, gigante y legendario, o sea, todo ese pedo del Saiyajin legendario a la gente le gustó, pues por eso ese mono, si te das cuenta, mínimo en todos los juegos de Dragon Ball, el que tú quieras así, de un tiempo para, bueno, desde que, creo que casi desde que fue el revival en los principios de los 2000, tienen que meter a Broly a huevo, o sea, de los de película, siempre sí. Meten a Broly. Sí, sí, sí. Y pues, a ver. Y pues la otra cosa, pues aparte de que sí, neta vi el teaser, güey, y me quedé choqueado cuando vi a Broly, dije yo, güey, le dije a mi compa que estaba aquí, te dije que no podía grabar más temprano porque había un compa aquí, ¿no? Ajá. Güey, ¿qué es esa madre? O sea, él estaba jugando, y yo, güey, ¿qué es esta madre? Estoy viendo a Broly, y neta me regresé al video, cuadro por cuadro, porque dije yo, no puede ser, estoy imaginando, y vi a Broly, hombre, pues vi a una vieja, y vi cómo se convertía en Broly con senos, güey, y dije yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y luego salieron los otros dioses de la destrucción y vi al payaso eso, güey. Sí, güey. Dije yo, y ya salió hasta el meme del pinche eso ahí, de dios de la destrucción. Va a estar bien estúpido el arco que viene, güey. No, güey, hay un elefante rosa, güey. De hecho es del universo 10, sí, ahí, güey. Está el Gowasu. Sí. El Gowasu está a un lado del dios de la destrucción y es un puto elefante rosa, güey. Es Stampy, güey. Ya sabes que al pinche Toriyama no le gusta hacer referencias a Disney y a la verga. Pero bueno. Fíjate que el cómo van a meter a esta mujer Broly va a estar chistoso, güey. Porque de seguro van a salir con que es del universo del Kabe. Entonces, sí. Va a ser una Saiyajin pendeja, güey, que la van a meter a los putazos. Ah, no, pues métete tú y la chingada. Y vas a ver que de pronto van a decir que ah, no mames, ella es super Saiyajin legendaria. Sí, a huevo. Ándale, a huevo. Van a salir, güey, sí, van a decir, güey, sí, eso fue totalmente intencional, güey. Sí, si hubieran querido una, por ejemplo, mucha gente han dicho, ¿por qué no hay mujeres super Saiyajin? Sí, güey. Y esta es la primera, güey. Y dijeron, a la verga, vamos a hacer más que eso, no sé quién le habrá dicho a Toriyama. Vuélvela Super Saiyajin legendario y que se vea como este pendejo. ¿Sabes qué va a estar bien chistoso, güey? Que le vaya a poner una verguiza a Vegeta, güey. Tiene pinta de que ese Broly se va a chingar a Vegeta, güey. Sí, no, vas a ver que van a salir con que la transformación legendaria de esta va a ser más verga que el Super Saiyajin azul, vas a ver. Sí, a huevo que sí. Bueno. Ojalá, porque a lo mejor igual y sale de chiste la Brolina, o sea, sale Broly mujer y le pegan una putiza de chinga, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pero se ve que va a estar en el pinche intro, güey. Sí. Se ve que está en el intro y se nota que mínimo se va a pelear con alguien y yo también lo veo contra Vegeta, güey. Va a ser contra Vegeta o contra Gohan, uno de los dos, porque también a Gohan le ponen mucho a las morras, entonces puede ser que pelee contra Gohan, pero no creo, bueno, estaría bien botana que Gohan, después de que va a regresar y que tanto pedo, se transforme en Broly esa madre, güey, le pegue una verguiza, güey. ¿Sabes qué estaría cura también? O sea, hablando de eso, estaría cura que la Broly vieja se agarra con Gohan místico, güey. Sí, güey, estaría bien vergas. Pero que a lo mejor ahí sí me gustaría que el cierre fuera más cerrado, güey. Que se la pelea fuera más pareja, güey. ¿Sabes qué es lo malo? La otra vez estaba escuchando Arcadia Gamers, ¿sí sabes cuál es? No sé, podcast de videojuegos. Sí. Sí, es un podcast español. De mucho tiempo, la verdad, he dejado de escuchar podcasts españoles, porque un tiempo que me saturé, porque solo escuchaba podcasts españoles. Ajá. Y dije, yo ya voy a descansar un tantito de este pedo, y sí lo dejé de escuchar junto con Game Over y la del ¿cuál otro se llamaba? Arcadia Gamers, el Pool Podcast, varios. Fíjate, ellos estaban quejando de que en Japón no te dejan disfrutar la serie.
O sea, todo te lo presentan antes de que ya veas la serie. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, que te spoilean, sí. Te hypean un chingo. Y a veces al momento ya que llega el pedo, no es que no haya valido tanto la pena, sino que te hypearon mucho antes. Y ya cuando lo ves, es difícil que cumpla con las expectativas. Sí, sí estoy de acuerdo, ¿eh? Porque ahora ya desde antes Toy Animation te pone lo que va a salir en el siguiente mes, güey. Eso sí, sí se ha visto mucho con este pedo de Dragon Ball. Neta que sí se está pasando a veces porque ya te están avisando de que la siguiente saga ni ha terminado una. Y ya te están diciendo que ya la siguiente va a ser con este güey. Uh-huh. Y la chingada. De hecho, salen en internet los spoilers, güey, durante como meses antes y te dicen qué episodios y el título de los episodios que van a dar los próximos, ¿qué te gusta? 5 semanas. Uh-huh. Entonces, eso sí, sí me ha pasado. Si esto de la mujer Broly hubiera, o sea, imagínate. Yo imagino que a este personaje lo van a presentar. Sorpresa. Exactamente, o sea, a este personaje lo van a presentar y lo vas a ver en el fondo. Vas a ver. Va a salir en el fondo, va a salir ahí como que timidón. Va a ser en el opening, güey. No, sí, yo entiendo, pero a lo que me refiero es, dentro ya de la serie, vas a ver que va a ser como una morrilla timidona o cagada. Ah, sí, se nota. O sea, de un hecho, pedillo ahí raro, güey. Es que, de sí. La imagen del chat de la mona normal, ¿no? O sea, en Saiyajin normal. Ajá. Y se ve como una monilla así como de ¡ay, no me quiero lastimar! Así como de este tipo de personaje como que es timidón. Sí. Tipo cabe, de hecho es como tipo cabe. Es que sabes que vieja. Es como Hulk. Pero se nota que cuando se emputa se vuelve Broly Hulk, güey. Sí, es que es como Hulk. O sea, ella va a tener la forma de ser del Banner y el Broly va a tener la forma de Hulk, pues, o sea, va a ser un cagadero. Pues que Broly así era. Pues sí, Broly así era. Pero Broly es un Hulk, pero Saiyajin. Ajá. Y entonces te digo, si esto no lo hubiera, o sea, si no viniera en el intro, porque va a venir en el intro, ya es un hecho, ¿no? Sí. Si lo hubieras visto así, o sea, estás viendo el capítulo, de pronto se transforma en Broly, güey. Te cagas, güey. Explota el internet. Te cagas, güey. No, pues ahorita está explotando, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, te quedas chocado, güey. Si yo me choqué con el puro teaser, güey, así de... Así, neta, güey. Dije yo... No, y me detuve. Dije yo, estoy viendo a Broly. No seas mamón. Pinche Broly no es canon. Me quedé neta. Así, neta. De hecho, me reí. Cuando vi esa madre, me reí. Dije yo, no mames. Dije yo, cuando dijiste, o sea, porque esto pasó hace un rato y el Abner puso el... No, es que sí me quedé así de emocionado, pero por lo loco mamón que se ve, que dije yo, ¿neta hicieron esto? O sea, agarraron al mono y le hicieron canon, pero en vieja. Sí, y el Abner nos pasó... Ya me lo hubiera imaginado. El Abner nos pasó el teaser ahí en el chat, y cuando leí así de lejos al Abner poniendo el Broly vieja, lo primero que vino a mi mente fue... Pichito Ey está haciendo todavía sus rellenos pendejos y va a poner que el Broly se hizo vieja o alguna pendejada, no sé. No, pero no podría porque ni siquiera es parte de él. Ah, es que pensé, a lo mejor van a meter al Broly en algún relleno, ¿no? Pero ya que vi, güey, que hasta la rola es diferente ya del intro y todo el pedo, güey, dije, ah, no mames, sí es Broly. Detallito por ahí, es que para este tercer arco volvieron a cambiar de director. Ay, cabrón. Ya es el tercer director de la serie de animación de ahí del pedo este. Pues a ver cómo queda. Pues mira, la animación que tiene lo que vimos ahorita en el teaser se ve muy bien. Se ve bien. Pero es el opening, güey. El opening siempre se ve bien. Exactamente. Ahora, la rola suena bien. O sea, me gusta más la rola porque la rola de... Yo ya estaba harto de la neta, güey. Sí, güey. Así, güey, ya. Como 5 endings. 5 endings, güey, con diferentes. Y no han podido cambiar de opening. Por fin, dije yo, neta, cuando he hecho esa noticia también del cambio de opening, ya te la había dicho hace como un mes. Sí. Que estaban diciendo.
Pero ya, ya le hacía falta, güey. Ya, chas, su dinámica, ya, dije, ya, muere. Está peor que Chala que Chala, güey, ya, muere ya. Sí, no mames. Y la verdad es que se ve que va a estar cool el arco. Viene con todo. Mira, mínimo va a estar locochón, güey, porque se ve locochón. Se porque mira... también hemos hablado de los dioses de la destrucción que aparecieron, machines, y yo... Bueno, no han aparecido todos, en el no. teaser. Se ven como 5 o algo así. No, lo que pasa es que aquí el Toriyama se tiene que deschongar, güey. Porque si es como tenemos pensado y con esto se va a acabar Dragon Ball Super, pues se tiene que deschongar bien cabrón. Tiene que ser un arco que valga la pena, güey. O sea, El problema que le veo yo es que, digamos que son 10 peleadores por equipo, ¿no? Sí, son 120 monos, ¿no? Sí. No creo que salgan 120 monos. Lo dudo mucho. Van a ser... ¿Sabes qué me imagino yo? Que a lo mejor se avientan unas preliminares estilo Tenkaichi Budokai. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que hacían unas preliminares y sí. luego elegían los mejores 8. Puede ser que sí. Yo pienso que van a ser... Yo hubiera pensado que van a ser unos preliminares así rapidito. Así de que... Y el ganador, fulanito, y no van a ver. Y ponle que de esos 120... Queden, ¿qué te gusta? 50, vamos a decirlo así. Vamos a 50, para no hacerlo tan. Quito ni tan mucho, ¿no? Pues sí, sí y de hecho. Oye, que mira, el equipo. Del equipo 10, del equipo del universo 7, no sé, quedaron los mejores 5, vamos a decirlo así. O sea, Goku, Vegeta y tal, ¿no? Sí, vamos a decirlo así. Gohan, sí, yo. Pues por lo que pudimos ver, pudimos ver ahí un lobo que sale peleando con Goku, que se mira como seriezón el pedo, a lo mejor igual es de chiste, pero se ve cool, y ya sale peleando. Ese un lobito se parece a uno que salía en un relleno de Toy Animation, no sé si te acuerdas, en el torneo de Paikuhan. Ma que sí. Había uno de esos, había uno de se esos. Se mira curada el personaje, pero no sabemos nada, ¿no? Igual y es un personaje de broma como... Toriyama le encanta. Como fue el Winnie Pooh. Ándale. El Botamo. El Botamo y el Magueta, que eran de. Que realmente. El Magueta también era de broma. El manga es de broma, nomás que en el anime le dieron un poquito más. Despacio. Despacio. La verdad es que no sabemos bien qué pedo. Pero de que se ve que va a estar chingón el arco, va a estar chingón el arco. Ya nomás queda un capítulo de relleno. Y el 5 de febrero, pues ahí está, ¿no? Ahí va a estar el nuevo arco de. De Dragon Ball sí, Super. Sí, a lo mejor ahí sí ya hacemos más, un poquito más, pues consistente, ¿no? ¿Cómo se dice? No consistente, ¿cómo es la palabra? Pues a ver pues si... Más, grabar más seguido. A ver si ya podemos grabar semanal o mínimo uno cada 2 semanas, pero vamos viendo, no vamos a prometer nada, ¿no? Bueno, ya cambiando de tema a lo que nos quedó de Dragon Ball Super, el arco de Black... Yo no quisiera hablar de qué pasó en el arco, o sea, no quisiera hablar de cada detalle de cada capítulo, porque la neta no vale la pena. Y aparte ya perdí la cuenta yo de cuál nos quedamos. Sí, yo también. Lo que podemos decir así es un overall de qué nos pareció, qué... Exacto. Qué pedo. Exacto. Ya. Fíjate que ahorita ya casi 2 meses que terminó el arco de Black... En el manga todavía sigue, ¿eh? En el manga todavía sigue, pero el manga tengo 2 o 3 capítulos que no he leído, que me toca poner al corriente, porque me caga que sea mensual y me caga tener que esperar tanto para poder leer uno, güey, me molesta, como tienes una idea, pero... Sí, pero fíjate que ahorita que ya terminó en el anime el arco, he estado pensando muchas cosas y la verdad es que sí es un arco... No es malo, güey, pero es mediocre el arco de Black. O sea, es algo que me causó, que sí me tuvo al filo del asiento esperando cada semana, cada capítulo, que me mantuvo con la interrogante de quién era Black, que me mantuvo con la interrogante de quién iba a matar a Black, pero al final... Ajá. No, síguele, ahorita te digo. Al final, siento que la resolución no fue la correcta, o sea... Para nada. No tuvo sentido hacer tanto barullo para terminar con eso. O sea,
traen, o sea, retoman cosas como el Mafuba. Retoman eso, la fusión, bueno, ¿verdad? O sea, retoman la fusión, sí, que es este Vegeto. Retoman. ¿Sabes qué? Perdón. No, sí, dale, dale. Es que el problema, güey, fue la ejecución, güey. Sí. En un momento de la ejecución de todo ese pedo estuvo mal implementado. Y aparte, por ejemplo, en el manga, ahorita el episodio 20. El manga del Black, ahorita de la saga de Black, todavía no ha terminado y es diferente. Tiene más lógica. De hecho, en el manga ya explicaron un poquito más qué viene siendo el Saiyajin Rose o una especulación, al menos de los personajes. O sea, por lo menos trataron de hablar lo que vergas pasó, o sea, de por qué este güey tiene el pelo rosa ahora. O sea, ahí sí hubo una plática en el manga de no, que cuando una deidad supera tal y tal, bla, 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 y llega el Super Saiyajin Rose, o trataron de hablar de eso, ¿no? Y pues tratar de justificar más los Zenkais, porque en el manga, a diferencia del anime, Black no se cura solo o se vuelve fuerte porque sí, sino que en el manga tiene que llegar Zamas a curar a Black para que reciba el Zenkai y se vuelva más poderoso, ¿no? En el manga todo está un poquito más, tiene más lógica. En este último, pues todavía sigue, aunque todavía pasan unas cositas así como que medio me hacen ruido, pero sigue teniendo más lógica. Y, por ejemplo, algo que yo personalmente no me gusta de lo que hace Toei Animation es poner a Goku tan pendejo. O sea, yo lo que le puedo criticar más es, por ejemplo, en el arco de Black se pasaron de lanza. Uh-huh. Lo pusieron cada vez más retardado. Sí. Y en el manga, Toyotaro dijo, no, Goku no es tan pendejo. Por ejemplo, que se le hayan olvidado las semillas del ermitaño, que se le haya olvidado el sello, que se le haya olvidado. O sea, todo se le ha olvidado. Siendo que Goku en las temporadas de, digamos, de las, vamos a decir, en el manga o en el anime de Dragon Ball Z o para atrás, cuando es un pedo serio, Goku es serio. O sea, no se le va a olvidar algo tan importante como las semillas del ermitaño o algo así. Por ejemplo, en el manga, es a Goku el que se le ocurre el Mafuba. O sea, es él solito razona. Podría usar el Mafuba, pero tengo que ir a aprenderlo porque no me lo sé. Igual tienen que hacer una retirada como en el anime donde pronto se dan cuenta que Zamas es inmortal y Black cuando se vuelve Rose, pues ya se vuelve OP. Se vuelve OP. Le meten una chinga. Y se escapan de otra manera diferente al anime. Y el Trunks no, todavía no tiene la transformación. No se la dieron en el manga todavía la de. Ya ves que en el manga, en el anime le dieron una pseudo transformación. Sí. En el manga no tiene ese power up, pero igual trata de tenerlos, ¿no? Que de hecho después se supo que por el Dragon Ball Heroes la forma se llama Super Saiyajin Ikari. O la ira del Super Saiyajin, Super Saiyan Rage. Uh-huh. Eso es del anime. Ahorita en el manga no han dicho nada ni ha aparecido de esa forma, ¿no? Y pues más o menos pasan cosas así como campechanadas en el manga, ¿sabes? Pero con mejor estructura, vamos a decir. O sea, ese Toyotaro lo está llevando de una manera diferente y hasta ahorita mejor. Una cosa que te voy a decir es que el pedo eso del secreto de quién es Goku Black en el manga realmente no es importante porque lo descubren de volada, o sea, lo intuyen de volada, porque cuando Zamas va con Zeno a preguntar y como queda vivo Zuno, sí. el gordito ese que parece sabe todo, ¿no? Que parece como samurái, no sé, o japonés, ese estilo de la época samurái. Sí. Pues le digamos que le pone dedo. Oye, güey, vino este güey y me amenazó, qué pedo. O sea, así fue mi mente, o sea, le dijo al Kaioshin, güey, vino un güey y me amenazó, haz algo, ¿no? ¿Qué pedo ahí? Y ya como que, ah, órale, el Zamas vino y preguntó sobre cambio de cuerpo, que con un mortal, que las esferas del dragón, que no sé qué. Ah, pues hay que sospechar de ese cabrón y ya de volada, pues como que dan con él, pues de ese güey es el malo, ya güey, ese güey es Goku Black, está preguntando cómo cambiarte de cuerpo y las por la super esfera del dragón. O sea, en el manga eso es, lo intuyen así, en 5 páginas, pues. Y eso, y lo que sostuvo el anime, como tú dices tú, fue el secreto de quién verga era Goku Black, hasta el punto de que uno hacía sus propias
teorías de que si era Goku malo de verdad o era estaba poseído, fíjate, yo la verdad creo que no estuvo mal que se basara en el secreto de quién era Goku Black. Yo creo que el problema fue que la respuesta era demasiado sencilla. O sea, realmente que... cuando se reveló en el anime, ajá, todo se fue a la verga porque en ese episodio nadie comentó quién es, que Samus es Goku Black. Comentaron ese episodio, yo lo recuerdo, es wey, Goku nunca besó a Milk, güey. Ese fue el trending topic del episodio de la revelación de Goku Black. Que seamos, o sea, sinceros, es una estupidez, pero también, pues la neta habla mal del fan de Dragon Ball, ¿no? O sea, que se fije en una miniedad, en una tontería como esa, ¿no? Pues es que realmente te digo, el secreto de todo ese pedo ni importó al final, porque el día que lo revelaron, lo que importó fue Goku no besó a Milk, y de eso se trató el episodio, cuando revelaron en ese episodio que quién era Goku Black. O sea, oye, que al final el secreto. Pero hay una meme que me gustó, que le saca la vuelta a esa pendejada de que el Goku no besó a Milk, porque ya, bueno, es una tontería, pero lo voy a contar. Ya ves que el Goku en realidad no le dice, güey, besaste a esa vieja. Le dice, Trunks, ¿por qué le das de la boca? O sea, ¿por qué pegas tu boca con la de ella para darle la semilla al ermitaño? Eso le dice. No le dice, ¿por qué le das un beso? No. Le dice, ¿por qué le das de tragar con la boca? Y hay una meme donde está acostada la Milk con el Goku y le dice, no mames, Trunks le dio de comer a esa... Trunks le dio de comer con su boca al otro güey. Y le dice, ¿qué? Le dice la Milk. ¿Cómo está eso? Sí, no mames, qué puto asco. Sí. Y entonces, o sea, te van a entender que es como los pajaritos, ¿no? Ya es que los pájaros, la mamá pájaro se muerde al gusano para dárselo ya mordido al pajarito, pues. Entonces, sí es cierto, también tiene sentido, güey, porque... Pues que eso de que el Goku no besó a Milk es una pendejada, güey. Es una tontería, no. No tiene sentido por ningún lado, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera tiene que... Pues no. Ni siquiera va ahí, güey, o sea... Y fíjate que está en el manga ese mismo chiste, ¿eh? No mames, neta. Sí, güey, en el manga de Toyotaro está ese mismo chiste, aunque... Está casi igual, de hecho, está igualito, le pregunta. Pero hacen menos énfasis en ello, pero así pasa. No mames, qué pendejada, yo pensé que en el manga no lo iban a poner, güey. Está bien imbécil, güey. Está bien imbécil, pero bueno. Bueno, volviendo a lo que es Black y todo este desmadre, yo siento que la mayoría de las habilidades de Black no tenían sentido. Estaban súper sacadísimas del culo. Lo de tengo una espada porque tengo una espada de poder y porque estoy bien vergas y ya. Lo de, es que luego se convierte en una zarpa y puedo cortar la dimensión y saco fantasmitas y no sé qué, o sea, todo eso te habla de un personaje que estaba hecho con las patas, de una cero planeación por parte de Toei acerca de lo que iba a hacer. O sea, en realidad era como que tenían un script o tenían, ¿qué se podría decir? Como, pues sí, un script acerca de lo que iba a venir en el manga, pero no estaba desarrollado de una manera en la que ellos pudieran basarse perfectamente y qué era lo que iba a pasar. Entonces, creo que ahí es donde está el problema. Es que yo lo que noto mucho de la versión de anime es que entre, no sé quién se encargue de hacerlos, ya ves que Toriyama, el anime de Dragon Ball Super y el manga funcionan así. Toriyama hace un guión en puro letras, ¿no? Uh-huh. Pero como que no va a detallar todo. O sea, simplemente a decir, iba a empezar aquí y con esto, y luego va a llegar un momento donde pase esto, y luego pase el otro, y va a acabar así. Y yo pienso, hagan lo que quieran, pero que pase más o menos esto. Y entonces Toyotaro agarra eso y hace su chamba. Toy Animation se lo pasa al scriptwriter o el encargado de hacer los guiones y agarra eso mismo y hace su desmadre, ¿no? El problema es que veo que Toy Animation no sabe llenar esos huecos, no entiende bien, o no se preocupa
llevar una continuidad correcta de lo que están haciendo, porque por ejemplo entre episodios hay detallitos que se contradicen después en lo del toy. Te doy un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando pasa lo de lo horrible que, bueno, fue la de la saga de Golden Freezer en el anime? Y Gohan dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que algo verga y tengo que entrenar para proteger a mi familia y la madre. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego entra la saga de Black, del arco de Black. Y Trunks cuando se quiere visitar a Gohan, Piccolo le dice, ¿sabes qué? Si quieres, vienes a buscar a Gohan por ayuda, ni te molestes, güey, porque ese güey ya dejó de pelear, ya dejó de ser un guerrero, y ya valió madre, ¿no? Siendo que fue Gohan el que le dijo a Piccolo, güey, entréname porque quiero volver a estar en forma. Y el mismo Piccolo le dice a los 2-3 episodios de Trunks que Gohan ya de ese retiro ya no va a pelear, dices tú. Pero se acaba de contradecir con lo que acaban de pasar hace poquito. O sea, ¿Gohan quiere regresar, sí o no? Y por ejemplo, en el manga Toyotaro, lo que veo yo es que Toyotaro simplemente no usa personajes que no tienen importancia en la saga. Por ejemplo, la última vez que se vio a Gohan en el manga fue en el arco de Golden Freezer. Uh-huh. Y en el manga no ha salido Gohan. Ni madre ha salido Gohan, güey. Para nada. Ni Piccolo, güey, ya. Desde el arco del universo 6, Piccolo no ha salido, güey, para nada, güey. Nomás el manga se preocupa por usar los personajes que tienen relevancia y los demás no. Y Toy Animation, en su afán de rellenar con todo y todos los personajes, crea esos huecos o esas incoherencias. Así es. Y como que el guionista acuerda de las mismas pendejadas que le puso a decir a los personajes, güey, y eso sí me brinca mucho, güey. O sea, como no le puedo creer, por ejemplo, no le puedes creer todo el anime, porque el mismo anime después te dice los dos capítulos que siempre no, y luego que sí, y luego que no, y no se decide. O sea, ese es el pedo, pues. Así es, pues bueno, ya para terminar con este desmadre, pues sabemos que hubo... Espérate. ¿Qué? Quiero platicar el final. Pues por eso, ahí voy para allá. Mira, yo la verdad veo fallidos todos los... O sea, el personaje de Black no era un mal personaje. El problema fue cómo lo ejecutaron. O sea, había cosas muy... Exactamente, la ejecución falló. Ajá. Había cosas muy importantes, había cosas muy, muy chingonas en Black. Y era que Black era un personaje verdaderamente malo. O sea, era un villano que en realidad estaba loco. O sea, a diferencia de Freezer, a diferencia de Cell, a diferencia de Majin Buu, a diferencia de Vegeta incluso, tenemos a un villano que en realidad quería acabar con todo. O sea, era un güey que en realidad estaba loco y era un güey que quería a matarlo a todo. No le importaba quién estuviera frente. O sea, Black no necesitaba un ayudante. No era como Freezer, que tiene un pinche... un ejército, o como Cell, que tenía los Cell Juniors, pues, de alguna manera, o que necesitaba a los androides, o Majin Buu, que traía a su pendejo a un lado, ¿no? Estamos hablando de un Kaioshin, que se volvió loco, que está loco, güey, y que tiene un ideal. Entonces, el güey es un verdadero villano, pues, en verdad es malo ese güey. Ahora, uh-huh, el problema está en que te empiezan a sacar power-ups del personaje sin que en realidad tengan sentido. Ataques que no tienen nada que ver con Goku. Siento que el hecho de que Goku fuera... O sea, el personaje se llama Goku Black. Ajá. Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me molesta? ¿Qué? Un paréntesis. Güey, ¿por qué chingado si se llama Goku Black y está en el anime? ¿Por qué el 90% de la gente pone en los videos o cuando se refiere a él decía Black Goku? ¡Ay, Black Goku! ¡Puta madre, güey! ¡Es Goku Black! ¿Sí? ¡No! Black. ¡Black Goku! Eso como me cae gordo porque dices, güey, no mames, ¿no sabes cómo se llama el puto pinche mono? Bueno, y te lo están diciendo, ¿no? Hay gente que le dice Vegeta, vamos a volver a discutir eso.
Bueno, pero eso porque aquí le decían en el doblaje, pues en sí, el doblaje aquí, así se llamaba, pero en el mismo... Pero estás viendo la versión japonesa que dicen Goku Black. Ajá. Y la gente invierte el nombre a Black Goku. Ajá. Y lo pronuncian así: el Black Goku, güey, el Black Goku. Y dices: Black, chinga tu madre, güey. Pero ahora entiendes por qué me caga lo de Vegeta. Pero bueno, mira, volviendo al pedo: este güey. O sea, el personaje, y por cierto, ahí dicen que es Vegeta. No, no es Vegeta, o sea, no pronuncias. ¿Cuál? O sea, no vas a un restaurante y le dices, me da una sopa de vegetales. O sea, no sean mamones, cabrón. Bueno, ya, pues, o sea, Goku Black no tiene nada de Goku, güey. O sea, güey, tengo la cara de Goku, güey, ya. Un paréntesis, güey, estoy viendo el teaser de nuevo del arco, del ajá, nuevo. Ajá. Y Vegeta está peleando con un Teletubby, güey. Ay, hijo de su pinche. Sí, güey, hay un Teletubby, güey, está peleando con Vegeta, güey. Ay, güey. Bueno. Sí, neta. Y es el Teletubby rosa, güey. Pero vamos a centrarnos en esto, güey, si no, nunca vamos a acabar, chingado. Mira, bueno. El problema está en que tenemos a este Goku Black y no tiene nada de Goku. No tiene ningún ataque de Goku. No hace el Kamehameha, no hace la teleport. ¿O si lo tira? Ay, bien leve. ¿Sí, lo hace bien leve a la verga? Ni ¿Pero si las hace? ¿En dónde? ¿Sí las hace, güey? En el anime tira el Kamehameha y la teletransportación. Cabrón, yo no me acuerdo que lo hiciera. Sí, güey. Velo otra vez, busca pelea de Goku con Goku y Trunks versus Black y Zamas. Búscala. Bueno. Y de hecho en el manga y también usa la teletransporte. Eso sí no lo entiendo yo también, no debería, pero ahí se la mamaron de que podía. O sea, hacer el Kamehameha está bien fácil, cualquiera lo hace, más con verlo. Pero la teletransportación sí dije yo, ¿por qué la tienes? Y esa madre como que eso tienes que saberlo más acá, pues no es tan fácil de copiar, pues. Pero yo siento que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor que ponerle una zarpa a Goku Black. O sea, no, ¿sí me entiendes? O sea, Goku, su arma representativa se podría decir que es el báculo sagrado, ¿no? ¿Por qué no le pones un báculo de energía al pinche mono, güey? O algo que fuera más representativo de Goku. Digo, es Goku Black. O sea, la idea siempre debió ser que sintieras que él era Goku, güey. No otro cabrón disfrazado de él. Y el problema es que nunca lo sientes así. O sea... hubo partes donde nosotros pensábamos que a lo mejor era Goku muerto, ¿no? El Goku muerto del universo de Trunks. Yo también pensaba eso. Deja de chatear, chingada madre. Mira, pero bueno, volviendo a lo mismo. Al final de cuentas, te digo, como personaje villano, está chingón Goku Black. O sea, chingón. O sea, tampoco le podemos pedir mucho. Es un anime para morrillos. O sea, también nos ponemos... Es que sí. Nos ponemos bien pendejos, ¿no? O sea... Sí. Pues que neta que sí cumplieron lo que habían dicho de que Super iba a ser más para morros. Sí. Se nota. Pero bueno. Mira, a mí el pedo fue... Y en las partes finales. Ese fue mi pedo. Como que en un momento de Toy Animation, no sé qué se habrá ocurrido... Hicieron un cagadero, en la neta, los últimos dos episodios. O sea, te ponen al pinche Bellito y hacen un pinche retcon, así bien sacado del culo, güey. Y no lo respetan, güey. Porque primero te dicen, ¿sabes qué? No es que se hayan separado porque Majin Buu estuvieron dentro de su cuerpo, sino que duraba una hora. Pero nomás los que no son Kaioshin se desfusionan en una hora, no es eterno. Ah, ok. Está bien. Luego, no respetan su propia regla y saben que... Ah, no, saben que no, también se desfusionan como si fuera la versión Metamorph. Y si usan mucha energía, se desfusionan a los 3 minutos. Y dices, bueno, entonces, ¿para qué chingado dices que dura una hora? Para luego cambiar la regla otra vez a que sea exactamente igual a la fusión del baile. O sea, eso a mí me cagó bien. Pero sentí que Bellito nada más fue un fanservice por meterlo. Y que realmente en el guión original no estaba planeado. Así lo sentí yo. Como que era un relleno.
¿Qué? 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 ¿Qué celular? Oye, este... Ese fue el WhatsApp. Ah, el WhatsApp. Sí, está bueno. Oye, este... Pero sí, tienes razón. Pero... Yo creo que lo mejor que miré en esta... O sea, el mejor cameo que miré en este arco... En este... ¿Qué se podría decir? Oh, que la chingada. La suena tu chingadera esa. O sea, para mí lo que mejor, lo que más me emocionó fue ver a Vegetto ahí. O sea, por mucho. Pero pues está bien desperdiciado, güey. Está bien desperdiciado, pero ese final, ese cliffhanger donde se acaba el capítulo... Y ves a Vegetto, güey. Sí. No mames, güey. Yo estaba en una pinche convención, güey. Yo estaba en una convención, güey, cuando se mostró Vegetto al final de ese capítulo, güey. La gente gritó, güey. La gente estaba toda loca, güey, ahí, güey, alrededor viendo esa madre en la televisión. Ese final está bien chingón. Y los 15 o 10 minutos que dura Vegetto peleando están bien chilos, güey. La neta. Vale mucho la pena. Pero la cagan con ese pedo de que se... Fusionan, pues, o sea, no respetan su propio retcon y lo vuelven a retconear en el mismo episodio, güey. Eso sí me cagó, güey. Es que, ¿sabes cuál es el problema? El querer darle a Trunks un espacio. Ese fue el problema. Es que ese fue mi pedo, güey. Porque es que al final, esa pelea debió haber terminado con Bellito versus, o sea, la fusión contra la fusión. Así debió haber terminado, güey. Que Toyotaro dijo que iba a estar diferente en el manga. Ajá. Yo pienso que al final Toyotaro, una de dos, o no saca Bellito, sí lo va a sacar, o no terminas, o no lo terminas, porque en el manga, para empezar, Trunks no puede hacer la Genkidama sacada del culo, porque no está viva nadie, no hay gente viva. Si te das cuenta, en el anime, hace su Genkidama Sword con 30 pelados, güey. No, con 30 lo, gente, lo más vergas es que sale el robot, güey, que sale Octavio, güey, ahí en el... Sí, Octavio y la tortuga, casa arriba. Y la casa de la tortuga. No tiene madre, güey. Ay, güey, bueno, ahorita llegamos a eso. Yo considero que el problema más grande que tiene el anime también es que le quieren dar a todos los fans de cada personaje, le quieren dar lugar. O sea, para que no esté chingando, así lo veo yo. Entonces, pero lo hacen mal, güey. Lo hacen, pues es que no, es que el problema es que Dragon Ball se trata de Goku y a la verga todos, güey. O sea, en realidad así es este pedo, güey. Yo no sé por qué la gente trae el mame ridículo de, ay, yo soy fan de Krillin. ¿Por qué no me dejan que Krillin haga algo? Ay, ¿dónde quedó Lunch? Ay, ¿dónde quedó? O sea, güeyes, esto se trata de Goku, güey. Goku tiene que matar a todos porque es Dragon Ball, güey, a la verga, güey, se acabó. O sea, ¿por qué se hacen tantas pinches? ¿Por qué hacen tanto drama si un personaje sale o si un personaje no? Goku lo va a terminar resolviendo todo porque es Goku, güey. Y ya vimos que cuando Goku ya vimos que cuando Goku no lo resuelve, güey, se va todo a la verga, güey. Pinche Trunks partiendo a la mitad a este güey. Está piterísimo. Es que esa madre, güey, es que es lo que más me cagó, te digo. Me cagó que sacaran a Bellito para retconearlo y hacerlo mierda, obviamente desperdiciarlo, así de... Sí. Eso dije, güey, esa madre se nota que eso no iba aquí, pero lo metieron para fanservice. Sí. Luego, Trunks que se sacara la Genkidama del culo, güey, porque es que a Trunks le dieron power en el anime. Le dieron power de una, que no hacia existen acá. De una hacia el Mafuba, de una hacia la Genkidama, de una hacia todos los poderes de Vegeta, de una hacia la semi-transformación del Super Saiyajin Dios, que después le pusieron nombre. O sea, a Trunks de una le daban power-ups así del culo. Esa madre fue lo que cagó la saga de Black para mí. Sí. Y más que al final, ¿sabes qué? Por el poder de Grayskull, cabrón. Por el poder de Grayskull, yo soy He-Man, güey. Y matara. O sea, lo que no hizo Bellito, güey. Fíjate, ahí te va. Ahí está el tan pendejo, güey. Lo que no hizo Bellito en todo lo que duró sus minutos y Final Kamehameha, que supuestamente por eso la cagó y se desfusionó, y que no hizo nada ese Final Kamehameha, no hizo nada, y se mal levantó el polvo. Trunks lo resolvió en tres movimientos, güey. En tres movimientos le ganó al pinche Samas fusionado. Ajá. Y dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que Trunks es más poderoso que Bellito porque
de tres putazos se chingó ese cabrón. O sea, no tiene sentido, güey. Luego, la Genkidama, esa mamada fue la más peor. Que sacaron una Genkidama del culo y con la energía de 30 pelados. Y ponle lo que le sumó Goku y Vegeta. Ya, güey, fuera el poder súper milagroso que hiciera que ganaran. Güey, no mames. Si para pinche Majin Buu ocuparon como la galaxia entera, güey, para matarlo, güey. Sí, güey. Sí, güey, la neta. Sí. Pero mira. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que en el manga, ni Yajirobe, ni los morritos, ya ves que la morrita recoge, ¡ay, la espada de Lonichan! Desde que recogía la espada del Trunks, ¿no? ¡Ay, la espada de Lonichan! ¡Y la verga! Y que dice el de Yajirobe, todos somos cabrón cuando están brillando. ¿Te acuerdas? Sí. Dice, todos somos Trunks. Gracias, güey, gracias que en el pinche manga no existen, güey. Nada más están vivo Trunks y Mai. Por lo tanto, Trunks no se puede sacar una Genkidama del culo, güey. Ah, wey. O sea, no hay gente en el otro y universo. No hay gente. Ah, qué chingón. No, güey. Eso está chingón, güey, porque quiere decir que Trunks no lo va a resolver como en el anime. O sea, si se hace que Trunks gane, no va a ser por la Genkidama sacar el culo. Y a lo mejor ahí cambia Toyotaro al final y ahora sí, o se lo chinga Bellito o Goku o alguien, ¿no? Pero, o un ataque triple entre Trunks, Goku y Vegeta, no sé. Otra cosa va a ser, ¿por qué? Porque no hay gente para que Trunks se aviente su He-Man ahí, su poder del Grayskull. La verdad, es que está bien raro ese final porque, pues, vemos que Goku y, o sea, Vegeta le pone una vergüenza. No, espérate, lo más mamón. Que ya ves que se preocuparon, como dices tú, por darle espacio a gente que en el caso no, le dieron espacio a esa gente, le dieron espacio a Yajirobe, le dieron espacio a la niñita que valientemente fue a recoger la espada, para que al final, así, fue así la escena, güey, fue así la escena. Ah, y Zamazo se volvió en algo extraño en el cielo, y pum, le cayó un rayo a los monos, así, ¡puc! Así, ¡puf! Así, ¡puf! Y ya, desaparecieron y nadie le importó, güey, o sea, el tron y le lloró bien a la niñita y a Yajirobe y la gente. Y, sí, a la verga. Me quedo con la waifu. Sí, o sea, la resolución es muy estúpida porque no, vemos. Déjate de eso, cabrón. La verga, no me dejas el hablar. Final, espérate, güey. Es que estoy encarolando. Es que recuerdo y digo yo, ¿por qué? Síguele. Fíjate. Hicieron tanto pancho. Trunks viajó al pasado, pidió ayuda y la chingada para salvar su futuro, para que al final llegara Zeno-sama, güey, hiciera más cagadero de lo que hizo Zamas, o sea, en un parpadeo destruyó todo su universo. Déjate de eso. La niña y los demás murieron, ok, pero estaban en el otro mundo, existían, y lo que hizo Zeno-sama es... A la verga todo. O sea, dejó de existir Gohan del futuro, dejó de existir Goku del futuro, dejó de existir la niñita de Yajirobe. Todos los que conoció Trunks se borraron de la puta existencia. O sea, ya no están muertos, simplemente dejaron de existir, así de plano. O sea, salió peor el remedio, o sea, que de hablarle a Zeno-sama que todo. O sea, que todo el cochinero que hizo Zamas, güey. Ahora, eso del Zeno-sama es el retcon más estúpido que he visto en mi puta vida. O sea, neta, pinche Toriyama, si inventó esa mamada del Zeno-sama, güey, se pasó de verga. Ahora, yo ya sabía que Zeno-sama iba a terminar solucionando todo. Yo ya te había dicho. El pedo es que no lo solucionó, güey. Hizo más cagadero pues, que el villano. Pues lo solucionó. Al final acabó con todo. Pero te digo... El Zeno-sama, o sea, lo del Zeno-sama estaba cantadísimo desde que le dio el botón a Goku. Sí. Y según yo en el manga sí está eso. El botón sí, pero no ha llegado a la parte esa. Pero los dos Zeno-samas tienen que existir a huevo porque están dentro del manga, sí, claro. del arco de hecho, del fin de si la supervivencia. ¿Sí viste el primer teaser de la saga sí, esta? Sí, lo vi y salen los dos Zeno-sama. Y el teaser está hecho en formato manga, o sea, son dibujos de Toyotaro. Ajá. No había nada, yo creo, todavía ese momento animado. Ajá. Y se nota que realmente a lo mejor Toyotaro ya va realmente en ese arco, pero pues por su pinche publicación mensual pues va atrasado. Sí, lo que pasa es que Toei y Shonen Jump, o sea, la Jump,
la Shueisha, pues lo que quieren es que compre, es que consumas doble Dragon Ball, o sea, que consumas el manga y que consumas el anime. Y obviamente, si el manga se acelera, mucho del anime no lo vas a ver porque es de muy mala calidad el anime. El anime es de mala calidad, o sea, tiene baja calidad el anime. Se ve pinche, sí. Está muy pinche el anime, sí. O sea, y la verdad es que la forma en cómo están haciendo las cosas están muy mal. El final, o sea, para que la gente que no lo ha visto, que yo creo que es muy poca, Trunks parte a la mitad a Samus fusionado con a Samus al cuadrado, güey, así le vamos a decir. Parten a Samus al cuadrado a la mitad, güey, que ya se había convertido como en un homúnculo el güey. Porque una parte sí tenía, porque se supone que una parte era como que con vida y la otra era, inmortal. Entonces la parte con vida pues ya se estaba muriendo porque cuando el Goku, o sea, cuando Vegeta le tira el Final Flash Kamehameha, pues ya sí. Se muere el otro güey, por decirlo de alguna manera. Entonces nomás está viva una parte. Llega Trunks. Y por el poder de Grayskull. Por el poder de Grayskull saca su espada, güey. Se fusiona con levanta su espada mágica, literalmente. Se fusiona con el espíritu de toda la gente que está en el mundo, que son 30 güeyes. Y 30 güeyes, güey. Corta. 30 güeyes. Pero corta la mitad al Samus así como, ¡ah, huevo! Y el Samus así, ¿qué pedo con este pendejo acá? Y ya, güey. Se corta Samus, explota y la chingada. Y lo dices todos, ¡a huevo, Trunks! Y el Trunks acá no se le bajaron los lentitos acá de Deal With It y la chingada. ¡Ándale! Y dices tú, bueno. Pero luego salen con la mamada de que, ¡no estoy muerto, putos! ¡No estoy muerto! ¡Me convertí! ¡Me fusioné con el universo! ¡Muajajaja! ¡Ándale! Y dices tú, ¡qué pedo, güey! Y ahora Samus es parte del universo. Y empieza a atacar todo lo que está con vida, güey. Y empieza a matar a todo, güey. A la tierra. Y se va a la verga la tortuga. Se va a la verga todo, el todo. Octavio. El rey número 8. Sí, la gente que todos somos Trunks. Todos se mueren a la verga. O sea, verga. Todo fue Dioquis. Todo la verga. Todos todo se mueren a la verga. Y el pinche así de que, pues si no gané, no hay pedo. Me los cargo de todos modos, dice Samus, ¿no? Y el pinche de el Goku acá de, ah, me acordé que traigo esta madre aquí, que es un pinche botón, ¿verdad? Ya sé qué voy a hacer, pum, trae el Zeno-sama. Llega Zeno-sama Orochi, porque no es el Zeno-sama que Goku conoce, y le dice, ¿qué pedo? No, pues, está pasando un pedo acá, Zeno-sama, y la verga, ah, sí, no mames, está bien culero esto, me los voy a cargar a todos. Y te quedas, ¿qué? Hasta eso está chilo el Zeno-sama ahí, ¿eh? Porque es así como que, sí. Esto no es correcto, esto no está bien, a la verga, y pss, empieza a cargar el poder para llevárselos todos a la chingada, y el Goku acá, ¡apúrele! Y le van, y corren todos a la nave acá, a la máquina del tiempo, que también está bien estúpido que el Goku y el Vegeta se vayan afuera, güey, la neta no tiene sentido. De hecho, lo bueno del, ahorita del, presentando también del manga es que, Goku sí te sigue más listo. De hecho, Goku en el manga pilotea, güey, la máquina del tiempo. Ay, o sea, cabrón. O sea, sí, güey, o sea, en la huida estratégica. Ajá. Se lleva a Vegeta, que es el más puteado, y es Goku el que le mueve la máquina del tiempo y él la maneja y regresa, güey. Nadie le mueve más que él, o sea, él le sabe mover porque sabe, güey. Y es el que se le ocurre el Mafúa, güey. Ahí te. El Goku del manga, sí. Yo ya te lo había dicho. Goku es un personaje en el manga. En el manga de Dragon Ball Z. O sea, bueno, de Dragon Ball. El manga original. Y el anime también. Pero en el manga original lo notas más. Es un personaje que va creciendo, güey. Es un personaje que sí. Sí, güey. O sea. Que es inocente, para. O sea, es un güey inocente. Sí, es inocente. O sea, es como un indígena, sí, pero no es un pendejo, güey. Sí, güey. O sea. Sí, pero cuando, te digo, lo que decía yo, que es lo que me molesta mucho del anime de Super. Cuando Goku está en una situación seria, él es serio, güey. Sí, no se lo toma, güey. Todo de, ah, jiji, se me olvidaron las esferas del dragón. Uy, jiji, se me olvidaron las semillas del ermitaño. Uy, jiji, se me olvidó el sello. O sea, no, güey, o sea, no tampoco. O sea, ponle el sello, te la paso a lo mejor porque no lo conoce que llevaba sello. Pero las semillas, güey, de hecho en el manga hacen ese, hace como comentario, pero así como descarado de, Kakaroto, trae las semillas de ermitaño. Sí,
así, y las trae y se le enseña a Vegeta, y ya se van, así, o sea, antes de irse. El Vegeta le pregunta, güey, ¿trae semillas? Sí, bueno, ahí están, ah, vámonos. Y la verdad, o sea, la verdad... Esa fue como pedradota, güey, el pinchito ahí, güey. Es que la verdad, Goku no tiene, yo no entiendo qué está pasando con el Goku de Toei, se pasan de verga, o sea, es una mamada. No necesitan hacerlo tan estúpido, ni los morrillos lo han de disfrutar, güey, o sea, está bien que sea chistoso Goku, güey, lo entiendo, o sea, tiene que tener el comic relief, pero tampoco te pases de pero verga, no se pamen. O sea, no mamen, o sea, no, se pasa, no, que no, tema, no, wey, no. Se pasan de verga con Goku, güey, al punto que ya parece que le hicieron una pinche lobotomía, güey. Es que neta, al Goku del anime, yo creo que un día... Le va a decir al Vegeta, se me olvidó respirar, güey. O sea, sí, no me acuerdo cómo respirar, me voy a morir a la verga. O sea, está bien culero. ¿Qué chingados están pensando? Pero bueno, ya. Sí, es que sí, güey. Ese es lo que. Es lo que por lo menos a mí es lo que digo que le aplaudo a Toyotaro, que dice, mira. El Toyotaro sí se preocupa por mantener las cosas con más coherencia, porque sí. Si está cabrón que lo pongan tan idiota, el pinche Goku del manga sigue siendo el Goku de la saga de Majin Buu, que si te das cuenta, ya lo he comentado varias veces, en la saga de Majin Buu cuando tienen esa plática de Piccolo y Goku que le dice, oye Goku, ¿no crees que le hubieras ganado al Majin Buu? Y tiene una plática acá bien seria, güey, y Goku les dice, pues es que también yo pienso que las personas que siguen vivas deberían ser las encargadas y que no sé qué. Y es al Goku el que les da guía antes de irse al otro mundo, es el que los guía, el que le dicen qué van a hacer, el que todo, pues ya lo tiene todo planeado antes de irse. Y en Super es así como dices tú, güey, oye, Vegeta, te estoy ahogando, qué pedo, güey, no me acuerdo cómo respirar. ¡Ah, pinche Kakaroto! No, la verdad, sí, es que sí son una pareja de idiotas. En el anime son una pareja de idiotas. Sí, güey. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues al final todo es destruido, como ya lo mencionamos, se salvan Trunks y Mai. Salen con una pendejadota que yo sigo sin entender de que... ¡Ah, pues mira! Está bien, agarra la máquina del tiempo y vete a otro tiempo, güey. Ahí, vete al futuro, a la verga, a ver qué pedo. Y luego le dicen, oye, pero va a haber otro Mai, va a haber otra Mai, otro Trunks. No pasa nada, güey. No pasa nada. Tú vete para allá al futuro, hombre. Ahí es una casita del Infonavit. Agarras un trabajillo acá y ya. Ten tus hijos, sé feliz, cabrón. Y yo me quedé pensando. Eso también, güey, si ya hiciste todo ese desmadre, no tiene más sentido que se queden a vivir en este tiempo y presente que donde están todas las personas que alguna vez extrañó Trunks y ahí están vivas y no van a tener el pedo de que va a haber un Trunks repetido, un grande y una Mayer grande, porque están en el presente y pues están las versiones niños, pero no son iguales, pero ya sí van a ser iguales. Entonces, ¿por qué está demasiado complicado o rebuscado esa solución? Cuando simplemente, güey, quédense a vivir en el puto presente, ya que ya se chingó su puto universo, güey. ¿Sabes qué me hubiera gustado? Vivir. ¿Sabes qué me hubiera gustado? A mí me gustaba que se hubieran quedado ahí. No, a mí me hubiera gustado que Trunks, y de hecho, ojalá, y ahorita que lo pienso, ojalá yo Toyotaro lo hiciera así. Que cuando todo se va a ir a la verga, el Trunks agarrara a Goku y a Vegeta y les dijera, güey, cuiden al yo de la dimensión de ustedes y que no pase lo que me pasó a mí, cabrón, al rato, güey. Sí. Y que se vayan a la verga los dos, manga, que se sacrificara a Trunks del futuro, sí, ¿verdad? Y se dejara de existir. Eso, neta, estaría mejor que irse a vivir a un futuro, a tratar de vivir con otro Trunks igualito a él y otra Mai igualita a la otra, nomás porque sí. Es, o sea, que Trunks es un cochinero de personaje, güey. O sea, el Trunks de la saga de Cell está cool, güey. Estaba cool, o sea, era pendejo, no podía hacer ciertas cosas, pero era un güey cool. El Trunks de este arco es un pelele, güey, es un inútil. Pelele, pero con power-ups que vuelven dios, güey. Y es que, o sea, es un güey
que tiene power-ups que no se merece, güey. Ándale, exactamente. Ese fue mi coraje, güey. De que de una, Toy dijo, dale todos los poderes que quieras a este pendejo. Al punto de que neta te quedas preguntando, güey, si Bellito con tanto vergazo que metió y todos los poderes que tiró, no le hizo nada. Pero llega Trunks y hace el poder de Grayskull y en tres movimientos se lo friega. Dices tú, Trunks se volvió más fuerte que Bellito, güey. O sea, es lo que parece, porque la neta es lo que parece. Se pone al nivel del Zamasu ese y lo mata en tres movimientos porque sí. Porque sí. Eso no tiene ni puto sentido, güey. O sea, a lo mejor por eso en el pinche manga, a lo mejor ni tampoco le ponen el Super Saiyan Ikari. Porque a lo mejor tú ya te lo dices, no, esta madre está muy mamón. O se lo da, pero no se lo da así de que. O se lo va a dar al final. O se lo va a dar al final. O se lo da al final, pero tampoco así de que. Que Trunks tenía los poderes de todos, güey. Podía hacer todo Trunks, güey. Neta le faltó la teletransportación, güey, nomás. Podía hacer todo. Ya para terminar este desmadre, ahorita que lo pienso bien, sí me gustaría que Trunks y Mai se sacrificaran por el futuro. O sea, que dijeran, ¿sabes qué? Pues que nos vamos todos a la verga. Sí. No va a pasar, no va a pasar porque son culos, no lo van a matar. Yo sé que no lo van a matar. En el manga a lo mejor sí, porque el manga es diferente, ¿no? Pues ojalá. Estaría bien vergas que se suicidara. O sea, no que se suicidara, pero que se sacrificara. Se sacrificara, ajá. Sí. Porque mejor. El personaje quedaría bien. No quedaría como el pedazo de cagada que quedó en... O sea, al último cuando se va y llora porque el Gohan le dice bye-bye y la... ¡Ay, no mames, güey! O sea, como que dije, se pasaron de vergas. Pinche chingadera. No sé. O sea, te digo, altos y bajos, muy cabrón el arco de Black. Muchos altos y muchos bajos. Es que el problema es que, por ejemplo, había capítulos muy buenos y otros muy malos. Sí. Y al último yo siento que dropearon la bola completamente y hicieron un desmadre en esos últimos 5 minutos. Donde todo pasa de repente, todo de pronto Trunks se vuelve Dios y gana porque sí... Eso fue lo que cagó la saga, la neta. Ese momento en que Tento espada rota. Y porque sí, por el poder de Grayskull, yo soy He-Man y ya gané. Güey, si con tu puta espada completa, ¿por qué no hiciste eso antes? Exactamente. No, la neta sí fue un desperdicio. Sí. Todo el pedo, ¿no? O sea. Y eso, y estoy seguro que todo fue pedo de Toy ahí, que no lo supo manejar. Uh-huh. Todo fue culpa de Toy. Y la neta, si yo tuviera así como, pues, ¿cómo diré? Soy a Guajiro o ya wishlist para el arco nuevo. Pues, a lo mejor, no sé si sería mejor sacar a Trunks, güey, del futuro y que regresar y se metiera el equipo, güey. No va a pasar. Trunks ya no va a salir. Sí, estaría bien. Pero Trunks ya no va a salir, güey. Ahí va a quedar. O sea, Trunks ya, olvídate de él, ya no va a salir. Fue un pedo deshacerse de él, ahora imagínate que lo vuelvan a sacar, no va a pasar. Simplemente lo van a olvidar. Trunks ya quedó, ya se resolvió su problema. O sea, ya Trunks ya es feliz, yes. ¿No? Ya ahorita ya es feliz. Es que, bueno, es que también no se les puede creer, como te dije, no les puede creer tanto el anime, pero como ahí Bulma le dijo, oye, si tienen un hijo, pues viajen al pasado, ¿no? Para ver a mi nieto, ¿no? Oh, esa madre si pasa va a ser relleno del más vil y ruin que pueda haber, así, relleno marca Naruto acá, güey. O sea, no mames. Puede ser. Pero no va a pasar, olvídate. Ojalá no pase, qué horrible. Pero bueno, pues eso es todo del arco de Black. Ya no podemos decir, ya no quiero decir nada de Black, ya quedó, ya dije lo que tenía que decir. Ya, pues yo podría comentar después, y después les platico en qué acaba el manga. El manga lo vamos a platicar pronto, cuando ya, en unos 2 meses, cuando se acabe, que dice el Abner que todavía le faltan 2 meses. Sí, realmente yo pensé que se iba a acelerar el manga, pero ya vi que todavía le falta, o sea, como que Toyotaro así dijo, a la chingada, voy a hacer esto más tranquilo. Y se está tomando su tiempo y pues se nota que todavía le faltan mínimo otros 2 números de 40 páginas cada uno. Que o sea, así lo está sacando ahora, 40 hojas
cada episodio. Que se podría decir que son 12 episodios, ¿no? En realidad. Sí, porque los mangas semanales, de hecho, sacan a veces 15 hojas. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues eso ha sido todo. Ya hablamos de lo que viene, que es el Uchu Tsubaiba Gen, o el, sí, el arco de la supervivencia universal, vamos a decirle nosotros, hasta que salga, sí, ahí que, un nombre. Que la premisa es, según la premisa es que los universos que pierdan van a ser destruidos por Senosama. Así es, el universo que pierda va a ir siendo destruido, se va a hacer un cagadero. Se ve... A lo mejor se hace una crisis ahí del tipo desde el final, ¿quién sabe? Sí, porque se ven hasta los dos Senosamas bailando ahí en el intro, que se ve bien raro, y luego se ve que el papá de Whis tira el rayo ese aniquilador. Pues de hecho dicen que el papá de Whis va a ser el malo al final. Sí, alguien ahí anda diciendo ese verbo, no creo, la verdad. No se ve malo el papá de Whis. Yo creo que más bien yo creo que al final van a salir con que todo era para que sacaran su mayor potencial y al final no se va a morir nadie, ¿no? Pero pues quién sabe. A lo mejor sí. ¿Quién sabe? A lo mejor puro verbo. A lo mejor es puro verbo, pero bueno. Sí, pues... porque si hacen su desmadre, a lo mejor ya ni y quieren continuar esa madre, ya no va a tener como... No, y la neta se me hace mucha mamada estar destruyendo universos a lo pendejo, pero pues quién sabe, ¿no? Ahí ya... A ver qué pasa. Pues por ahora es todo, gente. Por nuestra parte. Ya les hicimos su Senkai Podcast del arco de Black. Y pues esperemos que les haya gustado. Tarde, pero seguro. Y pues ahora sí nos escuchamos. Vamos a tratar de hacer un podcast en 2 semanas más, que es cuando va a salir. Cuando comience el arco nuevo. Ajá. Sí, cuando. Exactamente, con el primer capítulo vamos a hacer un capítulo nuevo del Senkai para ver qué nos pareció ese capítulo. A ver si vemos a la Broly mujer y a ver si vemos a la Broly mujer y pues a ver cómo está el pedo, ¿no? Mientras tanto les recomendamos que vean en Crunchyroll Dragon Ball Super. 69 pesitos, gente, yo insisto, o sea, no Crunchyroll no nos está patrocinando, eso es, quiero que entiendan, pero la verdad es que pues apoyan poquitito a la industria del anime, aunque sea que nos traigan ciertos títulos, y 69 pesos, no mames, ni para una pinche soda y unas papas, güey. Entonces Sí, yo ya voy a regresar, yo lo tenía, nomás que cuando me quedé en ese mes de Nini, cancelé Netflix y Crunchyroll. Sí, sí, sí. Entonces Crunchyroll tiene los capítulos como 3 horas después de que salen en Japón. O sea, los tienen el mismo sábado en la noche y pueden disfrutar de Dragon Ball Super. Sí, bueno. Y ya está toda la serie. Ya está toda la serie. O sea, si no han visto Dragon Ball Super, ya lo pueden ver completo hasta donde va en Crunchyroll. Ahí por ahí, aunque okay, no nos importa mucho, la serie ya se estrenó en Estados Unidos. Ajá. Con doblaje gringo en su sección de Toonami o así, como unas... O sí, es uno, de hecho lo dan creo que en las medianoches el anime en Estados Unidos. El saco de saber, hombre. Pero ya se estrenó junto con la saga de Wu, The Final Chapters. Están las dos series ahí ya en Toonami gringo. No, y luego también el manga ya va en el manga de Dragon Ball Super ya va en el episodio en el volumen 16 en el capítulo. Sí, va bien rápido en Estados Unidos, sí. Va bien rápido, ya está traducido. Ya casi lo alcanzan. Sí, ya faltan para... 4, ¿no? 4 para... Ey. Entonces, pues ahí está. Yo creo que ya dentro de poco llega a México todo el desmadre de Dragon Ball Super. Ya lo están traduciendo, ya lo están doblando al español, supuestamente. Sí, se habían dicho. Y pues también yo creo que terminando de publicar el manga Panini, yo creo que sí se va a traer los tomos de Dragon Ball Super, ¿no? Creo que... El problema es que van a pasar muchos años para que llegue eso, porque apenas van 21 tomos. 2 años más. Pues sí, pero falta un chingo, güey. No falta tanto, mamón, faltan como... Mira, faltan 21 tomos para que se acabe aquí en México el manga original. Ay, son 12 tomos años, por año. Son 2 años. Son es menos de 2 años. Para final de 2018 se va a estar acabando el manga de Dragon Ball.
Pues vamos a ver, pues esperemos que entonces, sí. Pues ya, no falta tanto, güey. O sea, parece, o sea, si te puedes a pensar, en realidad falta bien poquito. Pero bueno, ya, vámonos ya, bye bye. Sí, saludos a Ramírez Salazar Patiño, que pidió saludos. ¿A quién? A un amigo ahí de aquí, Ramírez Salazar. Ah, ok. Saludos. A la prima del Vinchu también, mamacita. Bye bye. Bye bye. Bye, gente. Bye.